Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. La cobertura de las necesidades básicas y de las necesidades sociales adquiridas explican en parte el fenómeno del consumo. En ese marco, no todos los consumidores somos iguales. Los más vulnerables son los menos visibles. La abogada María Gabriela Malicchio, ¿dije bien? Nuestra invitada de hoy nos introducirá en el tema que es de interés para todos nosotros referido al consumo. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, un gusto estar con ustedes y bueno, agradezco la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Contame, ¿qué ramas del derecho atraviesan el derecho del consumidor? Bien, atraviesan todas las ramas del derecho, desde el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho administrativo. Pero tengamos en cuenta que el derecho del consumidor va más allá. ¿Sí? Es la relación que tenemos a la hora de cualquier tipo de contratación, sea con una empresa, sea con un banco. Son contrataciones que nos permiten a nosotros adquirir bienes y servicios. Y obviamente la relación del consumo. A la hora de llevar adelante esta relación de consumo, nosotros nos convertimos en consumidores. Por esto mismo, para la regulación de las distintas ramas del derecho, siempre viendo de distintas aristas lo que es la relación de consumo que se está llevando adelante, obviamente. Hablando de relaciones, sí. ¿Pudiste establecer relación entre el derecho del consumidor y el derecho a la información? El derecho del consumidor principal es la información. Lo recepta la misma ley 24.240. Con respecto a la información, a la hora de ver, por ejemplo, un etiquetado de un alimento, nosotros tenemos que contar con todos los datos de ese etiquetado. ¿Por qué? Hay casos, por ejemplo, de personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad y que necesitan un cuidado especial. Entonces, si en el etiquetado no está detallado qué tipo de alimentos se encuentran en el mismo, nosotros no vamos a saberlo y esta persona puede sufrir un daño. Entonces, es importante la información, no solo a través de esto, también podemos hablar en distintas contrataciones. Yo tengo que saber qué tipo de bien estoy contratando y que me detallen todos los pasos que yo voy a tener que llevar para poder llevar esa contratación adelante y a su vez también cómo puedo reclamar, ¿sí? O correcto. Sea, el derecho de información es muy amplio. ¿Y con los derechos humanos? Bien, el derecho humano hoy en día principal es el derecho al consumo. ¿Por qué? Si hablamos de una sociedad de iguales, ¿sí? La sociedad de iguales es la que nos permite a todos estar en uno mismo, en una plano, misma situación, en un mismo plano, exactamente. Entonces, si yo no puedo acceder a un determinado bien o servicio, no estoy en esa situación de igual. Entonces, el derecho del consumidor nos lleva a ser una relación de consumo, a tener que consumir, pero a su vez también tenemos que estar en esa sociedad igual. Entonces, de poder crear nuestros propios recursos para poder acceder a esos bienes. ¿Sí? La Ley de Defensa del Consumidor fue promulgada en 1993. Sí.
¿En qué instancia se encuentra el proyecto de reforma integral? Bien, en el mes de junio ya se ingresó el proyecto al Senado, está en continuo debate. Es una ley que... ¿Qué significa eso que está en continuo debate? ¿Que no va a salir nunca o que va a salir? Se está debatiendo porque hay algunos artículos que hacen un poco de ruido porque está obviamente ensanchándose la cantidad de derechos que se están protegiendo. O sea, la 24240 nos ha, digamos, ha sido un avance importante en nuestro país y en lo que es la legislación de Latinoamérica sobre temas de consumidor, pero... esta ley es mucho más protectora porque va de la mano con el Código Civil y Comercial. Se están introduciendo conceptos muy amplios, como por ejemplo la categoría de consumidor hipervulnerable, cuestiones sobre daños punitivos, cuestiones sobre el consumidor bancario y la relación, porque antes no se tenía muy en cuenta, porque estaba en el límite entre lo que era el derecho del consumidor y el derecho comercial. El objetivo de la ley es que se regule como dentro de lo que es la órbita del consumidor, ¿sí? Está en debate por estos motivos, porque hay cuestiones que están ahí, digamos, en el límite entre el derecho del consumidor, el derecho comercial, el derecho civil. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores en el anteproyecto? Bien. Pero antes que me lo respondas, me gustaría volver un poquitito hacia atrás, porque hubo algo que manifestaste que me hizo ruido. Sí. Cuando te pregunté o te consulté cuáles eran los derechos que atravesaban el derecho consumidor, me hablaste del derecho penal. Y digo, me hizo ruido. ¿De qué forma el derecho penal atraviesa el derecho de los consumidores? Bien, hubo también mucho debate con respecto a la aplicación de multas. ¿Hasta qué punto podía una ley o una regulación sobre materia de consumo aplicar multas, siendo que está casi en el límite con lo que es el derecho penal? Esto también se ha debatido mucho en la elaboración del anteproyecto. Ahora sí, ¿cuáles son entonces los derechos de los consumidores en el anteproyecto? Es una categoría que viene de la doctrina brasilera, en la cual consideramos que esta persona es vulnerable ya por su condición de ser consumidor, todos lo somos, pero estas personas en particular necesitan una protección mayor, porque es como si nosotros consideramos como una capa de como una cebolla con las distintas capas. Entonces, cada capa que nosotros vamos sacando de esa cebolla son distintas vulnerabilidades, es decir, por ejemplo, los pueblos indígenas, que es el trabajo que yo encaré en el proyecto, cuando hacíamos el análisis nosotros íbamos viendo que una persona integrante de una comunidad indígena, ya al ser consumidor, es decir, esta persona tenía que satisfacer sus derechos, o sea, sus derechos a acceder a un bien y a consumirlo, más allá de que hay un debate que no vamos a ingresar ahora, pero hay un debate con respecto a este tema. Pero también esta persona está siendo vulnerada en el derecho a la información, porque muchas personas no se dirigen en idioma español, sino que utilizan su propio idioma de la comunidad, el analfabetismo. O sea, necesitamos una protección mucho más amplia. Y así muchos colectivos. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, los consumidores hipervulnerables en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de los niños y adolescentes, en el ámbito de los adultos mayores, de las personas con necesidades especiales alimenticias, le hace diabéticos, celíacos, que necesitan una protección mucho más amplia. Entonces, esta categoría de consumidor hipervulnerable es la que se está trabajando desde el anteproyecto. Como así habíamos hablado con respecto a los consumidores bancarios, hoy en día una persona que celebra un contrato con un banco, a la hora de que el banco ante una deuda le quiera reclamar ese importe, estamos frente a una situación que muchas veces se litiga en tribunales comerciales, y este consumidor muchas veces se ve afectado porque sufre embargos, sufre hostigaciones, sufre tener que ver su condición en lo que son distintas fuentes de información. Reformación.
lo cual genera un problema para esta persona y no poder acudir a los tribunales comerciales y que perdón, a los tribunales de consumo que aún no están desarrollados, pero que también el anteproyecto está buscando, ¿sí?, que se le dé lugar a los, a la creación de tribunales de consumo, donde nosotros como consumidores podamos ir a ellos, acudir a ellos y obviamente poder obtener una total solución de nuestros inconvenientes como consumidores, ¿sí? Pero no aplicándose lo que es solamente la ley comercial. Contame, ¿en qué consiste el principio de progresividad? Bien, es un deber que tiene el Estado de hacer. Es decir, en este caso, distintas normas internacionales, ¿sí?, que se han ido celebrando, nos permiten a nosotros como consumidores poder acudir al Estado y que, que el Estado proteja nuestros derechos, ¿sí? Es una obligación que tiene el Estado. Entonces, el principio de progresividad. De progresividad permite esto, que el Estado sea el que haga, en este caso. ¿Y el de precaución? En este caso, el principio precautorio nos va a permitir a nosotros que, ante cualquier tipo de eventualidad, el mismo Estado sea el que... O sea, que sea un poco el garante, el Estado. Exactamente, que nos garantice que nuestro derecho sea totalmente cumplido. Que se cumplan. Exactamente. Por eso mismo, el Estado en Argentina dispuso lo que son los distintos tribunales de consumo a través de un conciliador, que es totalmente gratuito el acceso a la justicia del consumidor en este momento. Si bien todavía no contamos con tribunales, como bien les había comentado anteriormente, sí tenemos la posibilidad de acceder de forma fácil, porque es a través de la página web de lo que es Consumo Protegido, que nosotros podamos hacer nuestro reclamo ante la empresa, ante cualquier tipo de incumplimiento, le hace bajas, le hace algún tipo de problema contractual, nosotros podamos acudir a la justicia a través de un mediador y poder resolver nuestro problema. Además del Estado, sí, perdón, ¿quiénes son y quiénes deben ser los responsables de garantizar la tutela de los intereses económicos de los consumidores? Bien, en principio es el proveedor con quien nosotros contratamos, pero también hay una cadena de, a ver, está bueno, de consumo. No solamente hablamos del proveedor, que es la cara con quien contratamos, sino que también detrás del proveedor también tenemos, por ejemplo, el fabricante, el distribuidor, ¿sí?, que es una cadena de consumo. Es decir, el producto puede tener fallas, que nosotros la vemos a la hora de comprar con el proveedor, pero puede haber venido la falla desde la fabricación, pudo haber venido durante el momento del transporte. Entonces, que nosotros como consumidores podamos también apelar a esas instancias a la hora de contratar para que nosotros nos respondan ante ese incumplimiento, obviamente. ¿A quién se considera consumidor transfronterizo o hipervulnerable? Bien, cuando hablamos de consumidor transfronterizo y hipervulnerable, nos tenemos que remitir a la doctrina que actualmente, a través del fallo Booking, Desconozco qué es el fallo Booking. Bien, Booking es una página web que ofrece distintos servicios hoteleros, es decir, contratación hotelera. El fallo dirimía una cuestión en los tribunales nacionales de Argentina y Booking tiene domicilio en Suiza. Entonces, el problema principal fue ante quién tenía que dirigirse el consumidor. Claro. Y esto es lo que pasa hoy en día con muchos sitios web que nosotros contratamos y que tienen domicilio fuera de la jurisdicción argentina. Entonces, la justicia falló en favor del consumidor con respecto a que se le podía aplicar la ley argentina en esta controversia, porque Booking decía que no, que tenían que ir ante los tribunales de Suiza. A esos son los que se los considera consumidores transfronterizos y hipervulnerables. Porque contratan con distintas empresas. Hay muchas empresas que no tienen domicilio en Argentina porque son distintas páginas web, ¿sí?, o aplicaciones. Y yo te interrumpí, pero decías, sí, que la justicia argentina resolvió, sí, que tenían que litigar acá. Que tenían que litigar acá en Argentina y en este caso se le dio, digamos, la aplicación de nuestra legislación, es decir, Ley de Defensa del Consumidor, Código Civil y Comercial, ¿sí? El fallo es de 2016, ¿sí?, que es algo bastante reciente.
¿Qué dice la legislación comparada en relación con el derecho del consumidor? Bien, la legislación comparada, donde tiene mayor importancia, es en España, ¿sí? España ha trabajado no solo lo que es el derecho del consumidor puro, sino que también está trabajando lo que es el derecho del consumidor en las nuevas categorías digitales, ¿sí? Hoy en día el consumo se da más que nada en cuestiones digitales. Entonces España ha trabajado arduamente en esto, ha elaborado distintas jurisprudencias y doctrina para la protección y la aplicación, obviamente, de las normas internacionales que los distintos países suscriben. En este caso, las directrices, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿sí?, que le han dado protección a los consumidores. Las directrices fueron del año 1985 y de 1999, que se hizo una ampliación. Estas directrices también Argentina ha suscrito y son también un avance y una inspiración también para este anteproyecto que se está dictando. O sea que a nivel internacional se está trabajando en una ampliación de los derechos del consumidor. Ya no hablamos de una categoría de una rama dentro de una rama del derecho, sino que ahora hablamos de una categoría amplia que es propia, digamos. Apelo a tu conocimiento, sí, a tu experiencia, para que nos cuentes o nos digas, en relación a otros países, ¿cómo estamos nosotros posicionados? Bien, si nos falta mucho porque no contamos con tribunales. ¿Y quién de alguna manera, sí, va a la cabeza de lo que son derechos del consumidor, ¿no? Bien, nuestra ley está basada en lo que es la doctrina brasilera. Brasil viene a la vanguardia con la protección de los derechos del consumidor. ¿En América Latina o a nivel mundial? En América Latina. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, Francia, que ya tiene su propio código, España tiene su propio código, y Brasil también tiene su propio código de defensa del consumidor, lo cual es algo que nosotros estamos bastante lejos. Nuestra ley es bastante corta, digamos, la que está actualmente vigente en nuestro país. Por eso mismo, estamos un poquito lejos de ese ideal de defensa del consumidor, porque también tenemos que trabajar en la creación de estos tribunales, que lo vengo diciendo ya hace bastante, que es importante que existan estos tribunales donde podamos apelar, llevar adelante nuestros casos, y que obviamente se le dé la protección, pero en este caso especializada en el tema. El jurista Gabriel Stiglitz, sí, considera que el avance de las nuevas tecnologías impacta en la vida de los consumidores, sí, pudiendo vulnerar derechos, especialmente en materia de seguridad. Uh-huh. En este caso, ¿cuáles son los riesgos para los consumidores? A nivel de contratación tenemos el riesgo principal, que es la seguridad, ¿sí? Nosotros no sabemos con quién contratamos, por lo cual las páginas web nos tienen que brindar toda la información para que nosotros sepamos con quién contratamos. Vamos a detenernos ahí porque hay algo interesante. Sí. Cuando vos decís, nos tiene que brindar toda la información, concretamente, ¿a qué te referís? Nosotros tenemos que saber nombre de la empresa, domicilio, tenemos que saber las cláusulas de contratación, es decir, a la hora de contratar, qué vamos a recibir, si nosotros rescindimos ese contrato, cuál va a ser en este caso la forma en la que podemos rescindir, ante qué tribunales podemos acudir, los medios de contacto para poder llegar a la empresa. Sí, que no sea simplemente poner la tarjeta. Exactamente, o sea que también nos disponga de distintos medios de contacto. Es una protección amplia, por eso mismo habíamos hecho mucho hincapié en lo que es el derecho de la información, ¿sí? La página nos tiene que ofrecer la información. Muchas veces se omite esto y pasan muchas contrataciones que después terminan en algún tipo de estafa. Entonces, la empresa nos tiene que brindar toda esta información en cumplimiento no solo con la norma interna, sino con la norma internacional, que son las directrices de Naciones Unidas. A eso se refiere entonces Gabriel Stiglitz cuando, sí, habla que se pueden vulnerar derechos, especialmente en materia de seguridad. En materia de seguridad, en materia de información, en trato digno, en igualdad. O sea, no solamente hablamos de seguridad, ¿sí? Es mucho más amplio. O sea, es la vulneración a todos los derechos que contempla hoy en día nuestra 24240. Estás trabajando en un nuevo proyecto sobre consumidores digitales, sí, en economías colaborativas y atención al cliente. Uh-huh. En ese caso, ¿qué objetivo tiene ese trabajo? Bien,
En economías colaborativas hacemos un análisis integral de lo que es la economía colaborativa como tal, que surgió como la necesidad de personas de adquirir un bien a través de ofrecer su trabajo. Es decir, ofrezco mi tiempo, alguien necesita ese tiempo y me paga por mi tiempo. Es correcto. Decir, yo doy un servicio, lo ofrezco y recibo una demanda de ese servicio. ¿Sí? Ahora bien, nosotros principal foco en lo que es el servicio de Uber como economía colaborativa. Hoy en día estamos hablando de un híbrido, porque Uber no solo es una economía colaborativa, sino que ya está teniendo el influjo o la... que sería no solo el influjo, sino la influencia, perdón, de una empresa, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un híbrido, porque ¿hasta qué punto podemos hablar de una persona que está proponiendo su tiempo si también hay una persona que, por ejemplo, contrata distintos choferes a través de una flota? O sea, es un trabajo que nos gusta hacer sobre el análisis de Uber, porque es muy amplio. Cuestiones legales, conflicto con los taxistas, cómo se está llevando adelante la aplicación en nuestro país, que también tuvo conflictos en varias veces. Y además de esto, también hemos hecho el foco en la relación entre Uber y la persona que dispone de su tiempo como trabajador, si realmente es trabajador o es consumidor, hasta qué punto es lo que se llama socio colaborativo, porque ellos dicen que es un socio colaborativo y en realidad está prestando un servicio. Los choferes dicen... Uber dice que el chofer es un socio colaborativo. Exactamente. Entonces, nosotros de esa manera haciendo... evitan una relación laboral. Exactamente. Entonces, nosotros hacemos ese análisis. La verdad que es muy interesante todo lo que hemos ido obteniendo a nivel internacional, de cómo se ha trabajado el tema, porque ya en muchos países está regulado. Y en nuestro país, por ejemplo, en Mendoza, y también se está empezando a regular en Moreno lo que es el servicio de Uber, sí, que ya está teniendo su legalidad. Pero siguen los conflictos con los taxistas. ¿Qué aporte hace la perspectiva de género al derecho del consumidor? Bien, también en el proyecto que se ha trabajado sobre hipervulnerables, hemos trabajado también cuestiones de género. Y lo que más nos llamaba la atención a la hora de hacer este trabajo era cómo desde el derecho del consumidor se discrimina a las mujeres a la hora de venderle un producto. Entonces, lo que se llama los productos rosa. Es decir, si yo te vendo una lapicera rosa, va a tener un incremento en su valor porque es rosa. Y si nosotros vamos en un supermercado, vamos a ver distintos productos con ese color y con un incremento en el precio. La verdad que llama la atención al consumidor y también, bueno, por eso mismo los consideramos como hipervulnerables, porque por tener un color distinto yo te tengo que cobrar un precio mayor. Entonces, el derecho del consumidor tiene que salir en salvaguarda del género, porque no por ser mujer tengo que pagar más, ¿sí? O por ser hombre también tiene que pagar más. En este caso, ya lo que es la cuestión de género no solo abarca el tema del consumidor, sino también se ha hecho el análisis desde el lado de un consumidor, por ejemplo, un travesti, una persona queer, que ellos también adquieren distintos productos y que también se hace como una discriminación, porque el zapato, al ser especial, yo tengo que pagar un monto mayor, la ley de talles, yo tengo que pagar un monto mayor si el pantalón es de una talla superior a la óptima, que se dice en la ley de talles, digamos, a la estándar. Entonces, bueno, se ha hecho un análisis y, bueno, el derecho del consumidor tiene que salir en salvaguarda de esto para lograr la igualdad. Gabriela, gracias. Bueno. Espero que hayas estado cómoda. Bueno, muchas gracias. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes.
Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.